Hola a tothom, sóc Marc Sanz, això és Eurofitness Sound, gràcies un cop més per la vostra confiança. Avui parlarem d'esport i salut, però també de moltes altres coses. Avui és un dia per parlar de futbol, però no de futbol com segurament la majoria de vosaltres coneixeu. Parlem de futbol des dels ulls d'un jugador que té la responsabilitat sempre de fer-ho tot bé, perquè si ell falla, segurament l'equip perdi. És un jugador que no porta la samarreta que porta tothom, que va sempre vestit d'un altre color, que la seva responsabilitat és màxima, que ha d'estar atent quan toca, concentrat sempre, i que una errada seva pot ser determinant en el partit. Aquests jugadors normalment tenen un caràcter molt especial, perquè no tothom pot cuidar una porteria com ho fan ells. Avui tenim el porter titular del Mirandés, que ha vingut a xerrar amb nosaltres sobre tot allò que viu com a professional i també com és el seu dia a dia. Estem avui aquí amb Ramon Juan. Ramon Juan, moltíssimes gràcies per venir aquí amb nosaltres. Nada, gracias a ti, Marc. La verdad que me hacía mucha ilusión, te lo dije el primer día. Oh, i tant. I vamos a ver qué tal se da. Home, sí, ens portarem bé, ens portarem bé. Bueno, ens portarem bé. Te la tiraré la primera, perquè és una bona dada, que és que ets el porter que portes al moment 4 partits a dia d'avui imbatut. Bueno, soy el portero que lleva, eso es, las cuatro porterías a cero, pero la verdad que es cosa de todos, porque pues sí, es verdad que hemos mejorado mucho y ahora pues nos chutan mucho menos y las que chutan pues son menos claras, entonces se nos está dando algo mejor ahora al final. Com va de moment aquesta temporada? Com t'estàs? Quines són les sensacions? Perquè vens una lesió que ja ho comentarem després, però com està sent aquest primer... Quan gravem aquest capítol s'ha acabat la primera volta, com ha estat aquesta primera volta per tu? Bueno, ha habido de todo, pues han habido momentos de jugar, de no jugar, de que el equipo esté mejor, de que el equipo esté peor. Ahora pues justo acabamos, yo creo que con la mejor racha, que llevamos mucho tiempo pues sin perder y en los últimos partidos hemos perdido muy pocos partidos. ¿Sí? Y las sensaciones del equipo son buenas y las individuales pues también son muy buenas. He vist que aneu 13ens i que esteu gairebé a 10 punts o alguna cosa així de la salvació. Esteu en un punt on no patiu, no tal. L'objectiu de la temporada, jo crec que la teniu més amunt o com us ho planteja aquesta temporada? Què us diu el míster? Bueno, siempre queremos más, pero es tan difícil, segunda es tan difícil que lo primero es hacer 50, 51 puntos, que suele ser con lo que te vas a salvar, y una vez ahí pues empezar a mirar otras cosas, pero ya te digo que segunda es tan difícil que a la que pierdas 2-3 partidos seguidos te metes abajo otra vez y ahí es cuando pueden haber problemas. És que és veritat que sempre es diu, sempre hi ha aquest mal nom, que es diu que quan un equip baixa a segona, baixa a l'infern. Llavors, jo et vull preguntar, quan tu baixes a segona, per algú que no, només miri primera, que només tinc els ulls per mirar primera, escolta, què és segona divisió? Com hi veus tu? Quin és el nivell? Quin nivell de traca hi ha? Nah, el nivell és top. O sea, para mí el infierno que habla la gente que me comentas, pues es top. És el teu pa de cada dia. El nivell és espectacular. Els equips van a matar. Claro, la gente se está jugando muchas cosas, claro. Las aficiones son muy grandes, tú vas a cualquier campo y están apretando. El otro día en Campo Leche tardaban en sacar, pues nos estaba costando el partido y... Hi ha algun camp que diguis... Un sonido de viento que... decía, ¿qué fas tú? O sea, tú escoltas, ¿no? Tú sí, escoltas tot. Sí, es verdad que cuando era más joven, cuando empecé con Cornellà, pues... A ver, joven, tú tens 24, sí, ¿eh? Sí, no, pero más joven en el sentido de que cuando empecé, sí, segunda B y esto, pues me afectaba un poco más. Pues yo lo escuchaba todo, escuchaba pues todos los insultos y me afectaban un poco. Ahora, con el paso del tiempo, los partidos sobre todo, estoy mucho más tranquilo, si es verdad que escucho pues cuando me silban, porque los campos son tan grandes, hay tanta gente que suele escucharse, pero estoy tan metido en los partidos que de todo el tema de insultos y eso, pues, o sea, me vado totalmente y me centro en lo único importante, que es el partido i mi equipo. En jugar. Molt bé, perquè una miqueta parlaves del Cornellà, que és una miqueta per on vas començar, i volíem parlar també una miqueta de com vas començar tu, perquè tinc aquí apuntat algo que a mi... Jo al final soc entrenador de futbol base i segurament, igual que tu, et veuran molts nens que siguin
jugadors de futbol base tinguin milions de preguntes i he fet una miqueta el seu advocat i he portat algunes preguntes per preguntar-te. Però primer de tot, volia que ens expliquessis com comences tu, quins són els teus primers passos a la carrera i com es van donar aquests salts tan gran, perquè al final, ja ho has dit tu, tens 24 anys i estàs a segona, que és gairebé la màxima competició a nivell nacional. Com va ser el teu començament? Pues, bueno, yo soy de Sant Cugat, sí. Y, bueno, de Las Planas. Sí. Y empecé en el Sant Cugat de fútbol a los 3 años. Estuve ahí, pues, mi padre fue jugador de fútbol sala y pues, el fútbol me viene de él. Alguna cosa se te quedó, claro, ¿no? Y yo empecé pues a los 3 años como portero ya, mi primer entreno fue... ¿A los 3 años? Sí, como portero, yo ya sabía que iba, ¿sí?, a ser lo mío. ¿Cuándo lo sabes? O sea, ¿tú ya lo sabías? Sí, o sea, yo cuando... Además me acuerdo porque siempre me lo recuerdan mis padres. El primer día que fui a entrenar, pues mi primer entreno, mi padre me decía: tú, Ramón, cuando pregunten qué quieres ser, tú delantero. ¿Eh? Delantero. Y me dijo: ¿portero? No, ¿eh? ¿Vale? De verdad, ¿portero? No. Pues, sí, es verdad que cuando eres pequeño se llora mucho de portero, porque te meten goles y... Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando dijeron que quién quería ser portero, el único que levantó la mano era yo. Mi padre se quedó... Instinto puro, ¿no? Sí, no, pero es porque a mí me gustaba mucho tirarme al suelo y me gustaba algo menos correr. Entonces, creo que era la posición ideal. Sabes que estoy más por vagueza que no por instinto. Bueno, parrasdas. Un poco de todo y por tirar un poquito a mi padre también. ¿Lloraste mucho de portero de peque, sí, o te curtiste? A ver, me curtí y lloré también. Pasó de todo. ¿Qué pasa? Teníamos un equipo, pues, nos tiramos, o sea, de verdad, 4 años, ¿sí?, sin perder un partido, porque teníamos un equipo total, increíble. Uh-huh. Que de hecho, pues muchos de ellos luego pues hemos jugado en categorías como cadete, división de honor, vale, juvenil, división de honor, todos, o sea, no todos juntos, pero a lo mejor con 3 o 4 sí hemos coincidido ahí. Y recordar que empezamos con 3 años, 4 años juntos. Home, pues, sí. Es una historia, claro, muy maga que explica, ¿eh? Lloraba, sí, es verdad que lloraba mucho porque algún gol me metían y me aburría muchas veces porque no me chutaban, pero se me daba bien y me gustaba lo que hacía de pequeño ya y en ningún momento pensé: voy a cambiar y voy a ser jugador o voy a ser... No, jo... Tu tenies clar. Jo quería ser porter. Deixa'm fer un parèntesis, perquè és una cosa que sempre ho he pensat, que és un porter, quan el teu equip està atacant i et passes 45 minuts sense olorar pilota, perquè el teu equip només fa que marcar gols, només fa que tancar l'equip rival, què fas? Penses en la llista de la compra, amb què t'has deixat la llum encesa a casa? Què et passa pel cap quan estàs allà? Perquè, clar, realment és una situació, claro, que un error i venen tots cap a tu. Què sí, penses? Sí. A ver, por suerte o por desgracia, ya no me pasa que no me lleguen, pero intentar estar siempre metido en el partido, pues para eso, para no equivocarte, pues la que te lleguen, que al menos estés concentrado en el partido y al 100% para poder actuar. Y si el equipo está atacando en campo contrario, pues tú estar dando siempre una cobertura por si hay algún balón a la espalda, siempre estar metido. ¿Sí? De cualquier manera en el juego, porque puede pasar cualquier cosa. Es que parece que estás atacando y que no va a pasar nada. Y se gira la tortilla. Claro, te hacen una contra y te meten a ellos el gol a ti. Y cuando te toca salir, o sea, yo cuando un portero tiene que salir, que dicen que cuando sales no puedes volver atrás o alguna cosa así, es ese momento cuando decides qué haces, por instinto. O sea, ni lo piensas. Tú si lo ves, te lanzas. Y si tienes que llevar, te lo tienes que llevar. ¿Cómo es ese momento? A ver, es... Yo creo que es de las cosas más complicadas como portero el saber decir cuándo salir y cuándo no, a la ¿sí? espalda, a la defensa y eso, porque claro, tú estás viendo una cosa que a lo mejor luego no es tan real como parece. O sea, tú dices: ese balón llegó seguro. Uh-huh. Claro, pero es que hay otra persona que también a lo mejor dice: claro, ese balón llegó seguro. Pues yo soy de los que piensa que cuando ya una vez sales, uh-huh, intenta salir a por todo y... Y que pase lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Y si no, pues quedarte atrás y esperar. Pero a medias, cuando te quedas a medias... Un portero, si no es valiente, no es portero. Estás, ¿no? Estás muerto. Molt bé, doncs cierro parèntesis i torno una miqueta a el que comentaven, que tu comences al Sant Cugat, passes 3, 4 anys on ho guanyes tot. I llavors entenc que es dona un salt o què és el que passa? Bueno, se podría decir así: mi padre, que
que siempre ha sido muy futbolero lo que hablaba, sí. Pues... El teu pare és el teu àngel de la guarda, sí. En tot el futbol base, eh? Sí, sí, sí. Y en... Creo que es Alevín de primer año, o sea, cuando yo acabo Benjamín, vamos a Granollers a entrenar. Sí. Y al Granollers estaba, pues, preferente y también por cambiar un poco de aires. Vamos ahí, estoy un año, que la verdad que lo hago muy bien, y entonces a partir de ahí me llama la DAM, que la DAM es un... És d'aquí... Sí, és el més top de futbol base, sí, a part futbol base espanyol, venir de Barcelona, venir al següent web, que s'hi ve. Eso es. Y bueno, pues fui ahí un par de añitos, y entonces infantil de segundo año, ya ficho por el Cornellà, y me tiré todo el futbol base de infantil hasta juveniles y hasta llegar al primer equipo. I quan arribes al primer equip com a porter, bueno, entenc que arribes com a porter, sí. Suplent... Bueno, yo era juvenil, ¿sí? Yo era juvenil de tercer año, que iba a empezar, pues, con el juvenil, el último año, y pasa algo en el primer equipo con los porteros, que había un portero y llegó otro, entonces el portero se quiso ir, uh-huh. Y yo subí a entrenar, pues, un par de semanas hasta que encontraran portero. Y lo hice bien, les gusté, hostia, este chico, pues, puede estar aquí. Y yo, pues, entré a... Como juvenil, siendo juvenil, estaba en el primer equipo como segundo portero, esperando pues la oportunidad de jugar algún partido, que al final sí se dio. Se dio a final de temporada, ya con el... Estábamos jugando el playoff, y en la jornada 35, si no me equivoco, en Campo La Peña Deportiva, expulsan a mi compañero y amigo Cravioto, que ahora está en el Badalona. ¿Sí? Y lo expulsan y debuto y juego el siguiente partido, que con suerte. El que debuto, que lo expulsan a él, empatamos, sí. Que es un buen resultado, fuera de casa con uno menos. Y el siguiente, jugamos el penúltimo partido de liga, jugándonos el playoff, y ganamos. Ganamos y al final nos acabamos metiendo en playoff. Playoff ya no lo jugué, obviamente. Gravito era muy bueno, tenía que jugar él. Sí. Pero ya me dio para el año siguiente, pues, empezar con... A cobrar minutos. Claro, con otra cosa. Ya no era el portero suplente, sino claro. Que bueno, ya se contaba algo más conmigo. Y a partir del año siguiente sí es verdad que empecé a jugar más, uh-huh. A ser más importante y cambiar un poco las cosas. ¿Cómo es aquesta gestió? És a dir, al final un porter no és com un 10 jugadors de camp. És a dir, que tu pots entrar en qualsevol moment. Ser porter és el que tu explicaves. Hi ha un que és el que hi ha i treure-li el lloc és una feina molt complicada. Tu vas tenir aquesta transició, que per sort va sortir superbé i mira fins on has arribat i tot el que queda. Però sí que a futbol base passa molt això, que hi ha fins a 3 porters, hi ha porters que no juguen res, que es poden tirar anys. Tu que ho has viscut, tu que pots parlar des de l'experiència, què recomanaries a un porter suplent que hagi d'esperar el seu moment? Quina és l'actitud que s'ha de tenir i com ho ha de gestionar tot això? Pues mira, o sea, sí, es verdad que yo creo que el fútbol y la portería ha cambiado. Sí. Ha cambiado en el sentido de que antes era muy claro cuando un portero era el rol titular y otro cuando era el rol suplente. Creo que se está cambiando poco a poco y hay muchas más rotaciones en portería. Pero cuando te toca ser suplente, yo lo que recomiendo es entrenar al máximo, porque al final tú entrenas para ti, para estar bien, para que tu compañero esté bien. Porque al final el bien del equipo es el bien tuyo a la larga. Entonces, si en algún momento tú tienes que entrar, conforme hayas entrenado mejor, tú estarás más preparado para cuando te toque entrar. Que luego puedes salir mejor o peor. Que tú luego puedes hacerlo bien o hacerlo mal. Pero si tú tienes la conciencia tranquila de que has entrenado bien, de que estás preparado, te irá mucho mejor seguro. Estoy 100% seguro. O sigui, esperar-te un moment i ja està amb la predisposició màxima per quan toqui patar-ho. Que és el que et va passar a tu al final, no? Sí. O sea, es lo que te digo, Marc, que es eso. O sea, estar preparado y sobre todo... no crear mal ambiente. O sea, en el fútbol, seguro que la gente que me esté viendo y haya estado en un equipo de fútbol, lo más importante, o de las cosas más importantes, es que el vestuario, la gente, esté unida. Entonces, si tú, cuando eres suplente, no estás bien, no acompañas al equipo, no celebras las victorias, claro. Eso al final hace que tú no estés bien, que tus compañeros no estén bien, porque ya no lo está haciendo bien para ellos. Entonces, lo importante es ir todos en la misma dirección y tú ser uno más. Y que tú de arriba.
Eso es. Y si tú estás bien, al final todo llega. ¿Sí? Y si tú entrenas bien y te alegras por los aciertos del compañero, estoy seguro que cuando el compañero esté en la posición que estabas tú, se alegrará por ti y te ayudará a ti. Entonces, todo viene luego junto. Tot és recompensa. Al final, tot el que vas lluitant és recompensa. Doncs són valors que a vegades un porter té i que no en tenen cap altre. Però si et sembla, aprofitant que parlem dels porters, dels titulars, dels suplents i de tots plegats, jo et volia proposar una secció que és conèixer-te, conèixer-me Ramon Juan. Que t'expliquis una miqueta de forma ràpida algunes coses. Jo et tiraré algunes preguntes i tu me les has de respondre tan ràpid com puguis, ¿vale? I a veure si la gent que et conegui et coneixerà més i la gent que no et coneix, coneixerà, ¿vale? Lo intento. Preparat? O sea, yo te respondo las preguntas. Yo te faig una pregunta, vale. O et digo una frase y tú me la completas o me la respondes ràpidament. Tan ràpid com puguis. Vale, te puedo responder a la pregunta y luego decirte por qué o lo hacemos cuando acaben todas las preguntas. Podem matitzar. Després en l'edició ja farem el que faci falta. Vale. Per exemple, un moment especial a la teva carrera. El partido contra Las Palmas el año pasado. Pots explicar per què, si vols, Pues fue el partido que me lesioné. Me lesioné, sí. Que hizo que me perdiera toda la temporada del año pasado. Sí. Y estaba haciendo muy buen partido hasta el momento que me lesiono, en el minuto 64 o así. Y ya, pues fue en enero, fue el 20... Sí. 2, creo, 20, 21, 22 de enero, y desde entonces pues ya hasta esta temporada. Sí, canviat. Va, un ritual abans de sortir al camp. Pues suelo entrar dando dos pasitos con la pierna derecha, pues una tontería como todos. Una aturada que recordis. El penalti a Dembélé. Company amb el que et portes millor. Pues este año Yago, el portero. Company en qualsevol moment te la pot liar al vestuari. El més liant, el més punyetero. Marton o Gabri. Sí? Després explicarem alguna anècdota, que això és més divertit. Pregunta, parar un penalti a l'últim minut o marcar la desesperada a l'última jugada de córner? Parar un penalti. Estadi on t'agradaria jugar? Old Trafford. Rival més dur d'aquesta temporada? De los que yo he jugado, Valladolid. Un referent? Iker Casillas. Va, completa la frase. Ser porter és? Mi hobby. Si vingués un director esportiu a preguntar per tu, com voldries que et definissin? Buena persona. Sí? Sí, sí, sí. Perquè, com a, més bona persona que no pas bon jugador. Bon jugador, sí. Ja ho ets. Yo creo que buen jugador o buen portero se ve, pero sí. Si la gente hable bien de ti como persona, eso es lo más importante, yo creo. És veritat, és veritat. Doncs mira, doncs ja eren totes les preguntes que tenia, però va, per agafar alguna que has dit i comentar-la, prefereixes parar un penal a marcar-lo de cap. És com portem aquí de cap, és com portem aquí de cap, Però és que, jo prefero parar un penalti, perquè sí, és veritat que sempre dices, hòstia, m'encantaria meter un gol. O sea, què se sentirà? Jo nunca he metido un gol. Jo jugava i tampoc metia. Què se sentirà al meter un gol? Però com si sé lo que se siente cuando paras un penalti en el último minuto, pues... Me quedo con eso. Va, anem a fer un parèntesis per parlar dels penaltis. Tu què fas quan un jugador tira un penal? Pues estudiarlo mucho. O sea, sí. Tener... ¿Qué li estudies? El... Saber... Saber dónde ha tirado los últimos 10, 15 penaltis. Y a partir de ahí, pues guiarme en los minutos que los ha tirado, a dónde los ha tirado, en qué minutos... en qué momentos de tensión, pues si el resultado iba 1-0, 0-0, 2-0, pues todo eso y luego pues la intuición. Es decir, a lo mejor los datos me están diciendo que ese balón en ese minuto va a ir a la izquierda, pero yo tengo la sensación de que va a ir a la derecha, pues guiarme un poco por eso. O sea, yo tengo todas las herramientas, ¿sí? Pero el que toma la decisión final, pues eres tú, soy claro. Yo. Claro que sí, ¿no? ¿Y no te fijas ni en la postura corporal? Ni sí, 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 también. O sea, sí, es verdad que trabajamos eso con Luca, que es entrenador de porteros. De, ¿sí? Pues cuando corre de esta manera, a lo mejor tiene más tendencia a tirarla a este lado. Entonces todo eso, pues... Claro, eso es secret de sumar, ¿eh? Claro. Eso no se puede explicar. Fijarte, pero muchas veces los jugadores son tan buenos que ya es muy difícil... Es que ahora tiras penaltis rollo a lo Lewandowski.
Sí, és que... Tu ets el que aguanta, no? O ets el que es vens abans, que diguem? Depende del jugador, però... I no fas la de Pinto, tampoc? La de posar nerviós? Bueno... La de trepitjar al punt de los 11 metros? No, eso no me gusta. Vale. No es juego limpio, pero bueno, sí puedo decir algo de... Bueno, me voy a tirar aquí o me voy a quedar en medio... ¿Sí? ¿Posas nerviosos o no? No, yo creo que... O sea, yo en mi caso yo no me pongo nervioso, porque al final... A no ser que lo hagas tú el penalti, no tienes nada que perder. ¿No has aconseguit que et posi algun rotllo, diguis, aquest li he menjat el cucu avui? Pues a Dembélé, al penalti del Barça, pues yo creo que sí le comí el cucu. Yo creo que él no quería tirar al medio, pero le dije, oye, me voy a quedar quieto. Yo creo que tiró al medio, pues pensaba, este me está vacilando seguro, se va a tirar. El Dembélé va dir, tu li vas dir, la tiro al medio i ella te la va tirar al mig. Sí, rasa i... Joder, a vegades el Dembélé, tio, déu-n'hi-do, però molt bé, perquè agafant això, tu ets l'únic porter a dia d'avui, si no em fallen les dades, que vas parar-li dos penals al Barça, una Pjanic i una Dembélé, i el de Pjanic, per exemple, li vas dir alguna cosa? O... No, el de a Pjanic no li dije nada. Crec que tampoc t'hagués entès. Creo que no m'hubiera entendido, però además yo tenía clarísimo que Pjanic iba a tirar ahí, entonces... El tenés estudiat. Sí, ja. O sea, más que estudiado, Pjanic tenía la sensación de que iba a cruzarla y le iba a pegar fuerte ahí. Sí. Luego tuve la suerte de que fue ahí, fue justo al sitio donde me tiré y lo paré. Pero bueno, sí, es verdad que le paré los dos penaltis al Barça, pero hace tanto ya que... Sí, home, clar, perquè al final ets recordat per això, però collons, per moltíssimes coses més. Que mira on hi eres fa 3 anys, fa 4 anys, fa 3 anys de Koeman ja. Mira, jo, sí. I mira ara on hi ets. Doncs mira, per no viure del passat, et volia fer una pregunta. Que és hi ha un mite que es parla dels porters baixets. O dels porters baixets, O sigui, per ser porter has de ser extremadament alt, o ets un Thibaut Courtois que fa un 97, o sembla que siguis impossible que siguis un bon porter. Tu, per exemple, fas 1,80 m i estàs on hi ets i tot el que et queda de carrera. Va, trenca'm una mica aquest mite. Què creus tu? Què opines del mite d'aquest? O sea, sí, es verdad que se mira mucho, que... Bueno, que está mal... Podría decir que a algunas personas pues, les da la sensación que está mal visto que un portero mida menos de... Pero pues, a base de trabajo y de parar y de hacerlo bien, yo creo que lo que quieren todos, entrenadores, directores deportivos, presis, es que el portero lo haga bien. Y yo creo que a la larga le da igual. Si mide 2 metros, que si mide 1,80 m. Pues sí... Si tú le das el rendimiento que él necesita, pues yo creo que lo tienes mejor que si no lo das. Entonces, da igual si mides X o X menos 20. Sí, perquè al final és el que... També això ho he escoltat, que els porters que són molt alts, té la mania, a excepció del Courtois i d'algun més, que són uns troncs. O sigui, un porter baixet té segurament avantatges que un porter alt no en té. Per exemple, arribar a pilotes, bueno, explica'm-ho tu, a pilotes a baix a terra o, jo què sé, en un contra un més ràpid. Quines diferències hi podem trobar en un porter alt i un porter baix, per exemple? Está claro que tiene sus ventajas y tiene las desventajas. Pero estoy bueno. Es una amiga compromiso, perdona. Sí, nada, tranquilo. Intento responder lo mejor que pueda. Segur, això segur. Pues bueno, las cosas que se presuponen, pero que bueno, que al final con trabajo, yo creo que, por ejemplo, el tema de juego aéreo y eso, pues se presupone que si tú mides 2 metros irás mucho mejor. Pero luego tienes que saber medir bien los balones. Si yo mido 1,80 m. Y sé medir bien esos balones, pues también lo puedo hacer bien. A lo mejor no llego a los balones que llegan a los de 2 metros, pero si lo calculo bien, pues puedo llegar a hacerlo. Que venim de que ahir, bueno, a dia d'avui, quan estem gravant el programa, ahir va jugar el Barça contra l'Almeria, Iñaki Peña, que fa 1,90 m i tot, va anar una pilota aèria amb Araujo i la va acabar menjant. O sigui, és el que tu has dit, no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Claro, que puede ser que sea mejor, que se vea mejor, seguramente, pero luego hay que saber hacerlo. Bueno, yo creo que es como todo evoluciona y yo creo que es como el juego de pies, pues ahora se pide que voy a enganchar por aquí ahora, Los porteros se pide que tengan un juego de pies y eso y ¿qué te demana? Porque tú estás a Lixi. Sí, que a tot exigeix molt amb els peus o què? Bueno, ets bo amb els peus o...? Sí, no? Jo et recordo,
Tu lo sabes. Sí, joder. Bueno, sí, perquè, bueno, ho podem explicar, no? Que tu i jo ens coneixem, sí, amb l'institut junts, claro, i tot això. Saps què me'n recordo? Perdó, eh? Me'n recordo, vam fer una petxanga allà a Sant Cugat i me'n recordo que jo vaig jugar contra tu i me'n recordo que no podíem marcar un gol. Era una puta merda d'anècdota, però me'n recordo que no podíem marcar ningú un gol, rotllo, estava superempatat l'equip i estaves tu a la porteria. Me'n recordo que era l'últim minut, rotllo, s'ha acabat el temps, quan surti la pelota s'acaba, vas agafar tu, vas fer dos bicicletes, te'n vas de dos, et va donar la gana xutar des del cercle central i vas marcar. I va guanyar el meu equip, no? Sí, sí, home, me'n recordo, perquè me'n recordo dir, cago en la puta, dic, sí, sí, dic, ha hagut de sortir aquest, has resolt el partit. Però vaya golazo, nano. Nah, esto es a lo mejor hace 5 años o 6 años ya, no? No, no, i 7 o 8 també, eh? Claro. Joder, yo me recuerdo. No, aquí se veían cositas, ¿eh? Siempre, o sea, me gusta. O sea, creo que tengo un juego de pies. No soy, sí, Ter Stegen, obviamente. Pero bueno, tengo un buen juego de pies. Porque mi padre, al ser jugador de fútbol sala, pues yo he jugado mucho fútbol sala. Sí. Algo de jugador. Y algo se me queda. Y Alessio, que es el míster, pues te pide que inicies tú jugando, que te den la pelota, que a partir de ahí pues iniciemos la jugada. Entonces, sí te exige. Tampoco te pide que te la juegues todo el rato. Él es consciente de que si yo tengo unas limitaciones, pues yo puedo hacer hasta aquí. Pero sí te exige que si ves ese pase, que lo des. Y tú no tens por, ¿eh? No, no, yo encantado. De hecho, me gusta porque creo que lo hacemos bien. Además, nos está yendo bien, pues salimos bien con la pelota y somos un equipo que propone y juega atractivo. Sí, entonces... oh, això està bé. Almenys per no avorrir-te, no? Perquè... I quan et ve una pressió d'aquesta, és una pressió intensa, tu no et poses, és a dir, no et poses nerviós o això que es diu que un punta ve cap a tu per crear-te el dubte, tu això com ho arribes a gestionar? Tu te la buf? No, no, no. Però sí, és verdad que lo que hablaba al principio de la entrevista, que decía cuando empecé, cuando era más joven, ¿sí?, en Cornellà, me la jugaba mucho más. Es decir, venía el delantero y digo, va, le voy a hacer un recorte. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que ganaba tan poco que dije, bueno, mira, voy a empezar a que cuando me presione y no tenga nada, le voy a pegar un patadón arriba, pues digo, no tengo nada que ganar haciendo un regate. Digo, ¿qué? ¿Darse algo al central o despejarla? Digo, la despejo y no me la juego, porque anda que nos han visto goles de intentar regatear y que te la quiten y... Eso sí, no vol sortir en un top, eso sí que es una liada. Home, sí. O sea, porque tú te puedes equivocar, pues, en una salida, lo que hablábamos antes, o claro, que se te escapa un balón, porque son cosas que tú no puedes llegar a controlar del todo, porque tú puedes fallar. O sea, el fallo es normal y hay que normalizarlo. Pero si tú te juegas un regate, entonces ya sí que te puedes estar equivocando. Y sí puedes estar dando razones a la gente para que te señalen. Clar. I això, pues... Per tant, un porter fàcil, que no fa falta... És que claro. Un porter, per mi, té tant a perdre. O sigui, té tant a perdre. Claro. O sea, jugues tant els cops, és que una errada. Puedes hacer tantas cosas... O sea, puedes hacer tantas cosas mal, que es mejor que lo que es fácil, hacerlo fácil. Y algo mejor habrás hecho ya. I tant, i tant. Hi ha alguna cosa que t'hagi ensenyat a aquest entrenador, que és nou d'aquesta temporada? Bueno, nou, és aquesta temporada. Hi ha alguna cosa que t'hagi ensenyat a nivell de porter o a nivell de tècnica que hagi dit, hòstia, dic, això no tenia ni puta idea? Bueno, más que eso, que pues, son muy, muy metódicos, sí, todo el cuerpo técnico y se trabaja muy bien. Y en todo esto, pues te sacan unos errores que a lo mejor ni tú sabes que tienes y te hacen corregirlos. Pero conmigo, con mi compañero y con el resto de jugadores del equipo, pues les sacan detalles que se pueden pulir, que se pueden mejorar y te hacen entrenar con eso, sí, para que tú, el día de mañana, pues son vicios. Yo tengo vicios. ¿Es puedo explicar? ¿Hay algún vicio que puguis de...? Bueno, yo pues a lo mejor cuando me van a golpear salto, sí, y no debería saltar. Y con él me lo vio y me lo vieron y... Y a raíz de eso pues hemos empezado a trabajarlo y ahora es mucho menos evidente y lo controlo mucho más. Clar, que això t'evita al final lesions o... Claro, claro, no, y estar más preparado para cualquier tipo de golpeos y de acciones. Así que la verdad que es lo que te decía, el cuerpo técnico de este año es muy... O sea, analizan todo mucho y la preparación de los partidos es... És clau. I
Y a tu tara, o sea, tú agradeces, ¿no? Todo eso. Sí, o sea, yo he tenido al final todo tipo y todo es lícito. Sí. Y todo está, o sea, yo creo que cada uno tiene su librillo y está bien, pero creo que el método este, pues la verdad que está funcionando, está yendo bien y creo que al nosotros ser un equipo tan joven. Sí. Que hablamos de que la media de edad a lo mejor es de 21 años, 22 super años. Super sí, pues creo que ellos sean así, creo que hace bien a que nosotros estemos tan metidos en los partidos. Pues siendo tan jóvenes puedes desconectar muchas veces, pero si tú trabajas tan bien, pues… Cap a dalt. Claro. Cap a dalt, i és, a nivell de resultats ja està veient que aneu cap a dalt, com comentaves. Doncs jo volia… parlar d'una cosa, que és la cara fosca una mica d'aquest esport i que malauradament a tu t'ha tocat una miqueta viure, que ja parlaves abans de la lesió que vas tenir al gener, i m'agradaria preguntar-te, que ens expliquis primer, per als que no ho sàpien, què et va passar, vas explicar en un partit, i hòstia, parlar de com és de difícil gestió d'una lesió de tants mesos que et va tenir fora del terreny de joc, 5, 6, 6 o 7 mesos, quasi a dir. Sí. Pues mira, fue una acción en lo que hablaba antes, en Campo Las Palmas, ¿sí? Que estaba haciendo, pues a lo mejor era el mejor partido que yo había hecho esa temporada. Hostia, no fotis. Y hay un momento que Jonathan Viera, pues me hace un amago, ¿sí? Que yo creo que va a tirar el palo largo, me la tira el palo corto, entonces yo me abro de piernas para intentar llegar con la mano. Vale. Y yo en el momento que me abro de piernas, hay un momento que noto como si una goma se estuviera estirando, y hay un momento que peta y yo ahí ya, claro, yo ya sé que me he roto. Y de hecho, cuando entraron los fisios y la doctora, le dije, David, digo, me he roto, digo, pero además, digo, lo peor que me pueda romper ahí, yo estoy seguro que es eso. Y sí, nada, a la semana siguiente, pues fue un viernes, pues a la semana siguiente, que no sé si fue 26 o 27, me operaron en Valencia y a raíz de eso, pues fueron 2-3 semanas, si no recuerdo mal, de no poder moverme de la cama, porque había que volver a coser el músculo al tendón y tal, y eran 3 semanas de no hacer nada y luego poco a poco pues ir ganando esa flexibilidad en el músculo, esa fuerza. ¿Com va ser? Quants mesos vas estar fora? Pues, 6, no? Més o menys? Mira, des de enero, o sea, desde finales de enero, y yo empecé a entrenar en campo, ¿vale? Muy metódicamente, o sea, muy, muy tranquilo, por así decirlo, finales de mayo, ¿vale? Fueron 4 meses, que yo podría haber vuelto a competir a lo mejor en 5 meses. O sea, es casi como una lesión de estas graves de rodilla y eso. ¿Y cómo se gestiona eso a nivel interno? O sea, a nivel mental, voy a decir. Es difícil, o sea, es difícil porque… ¿Qué la vas a palcar, por ejemplo, tú? Nada, pues a mí me pasaba por la cabeza el seguir trabajando, el estar, pues el intentar estar bien para cuando llegase el momento. ¿Qué pasa? Que tú estás dentro del equipo y a ti te pasa eso y al final… pues cambia la situación, o sea, tú ya no estás, o sea, tú no vas los fines de semana a competir, tú vas a animar al equipo porque es tu equipo, pero tú no estás compitiendo, entonces cuando tú no compites, pierdes ese hambre de ir a entrenar, de ganarte el sitio, y es complicado eso es, para mí era lo más complicado, el saber que yo me levantaba todas las mañanas y iba a entrenar, pero iba a entrenar al final pues para mí. Para yo estar bien, porque sabía que había al final del túnel estaba la luz que era volver a jugar, volver a competir. Pero hasta entonces pues se veía lejos y... ¿Qui et va ajudar? Hi ha alguna figura que hagis dit tu que t'hagi ajudat moltíssim? Aparte de los fisios del Mirandés y eso, pues sobre todo mis padres, o sea, mis padres, mi hermano y mi pareja, que sobre todo cuando no me podía ni duchar, que no podía apoyar la pierna, pues me ayudaban en todo. Y mi pareja luego se tuvo que pedir fiesta del trabajo para poder venir a Miranda conmigo a cuidarme, ayudarme a que, porque al final yo no podía caminar, iba con muletas, tenía la pierna súper débil y claro, necesitaba a alguien conmigo. Y ella pues pidió
dos semanas de trabajo para poder venir a ayudarme y a estar conmigo. Diuen que quan tens una lesió així et canvia la vida perquè no tornes a veure amb els mateixos ulls i no és el mateix tot. Per tu quin canvi va suposar aquesta lesió a nivell de veure el futbol, per exemple? Amb quins ulls tu mires tu ara? Bueno, pues, o sea, yo todos los partidos pienso, hostia, haz una buena activación, activa bien porque luego puede pasar cualquier cosa. Y yo siempre tengo el miedo de, uy, cuando llevo a lo mejor muchos golpeos se me empieza a cargar la zona y claro, ya estás con el miedo ese y claro, poco a poco se va perdiendo, pero siempre lo tienes ahí. Entonces, es difícil. Yo creo que los que les pasa con pues, lesiones de rodilla graves y cualquier tipo de lesión, estás con esa sensación de decir… Esportes amb tu. Sí, claro. Sí. Pero poco a poco, pues, sobre todo al principio, el primer mes de pretemporada, que era como el principio de ya estar al 100%, ¿sí? Pues, tenía algo de miedo. Claro, yo iba a lo mejor a abrirme de piernas para tapar uno contra uno y… Hostia. Claro, lo tenía en la mente. Tenía en la mente decir, cuidado, ¿eh? ¿Ahora te pasa? Ahora no. Yo creo que también el jugar partidos y hacerlo bien y que el equipo esté bien, pues te da la confianza también como para olvidarte. Yo ya he visto que en 5 o 6 meses no he tenido ninguna pequeña molestia, ¿no? Entonces yo creo que estoy bien, sigo, sin dejar de activar, sin dejar de cuidarme esa zona porque… Ara, clar, ara els calentaments això sí canvien, eh? O sigui, ara sí que si et diuen estira això, estires fins avall i dones 3 voltes i fa falta. El dia de partido, pues a lo mejor yo antes era activar 5 o 10 minutos y ahora pues activo 30. Claro. O sea, 30 minutos antes del calentamiento, yo estoy en el gimnasio pues haciendo la movilidad para que mi isquio pues esté al 100%. Exacte. No, però per sort vas poder sortir-ne bé, tot va anar perfecte i ara estàs, bueno, els resultats ho diuen, que estàs competint al màxim nivell i tocant fusta, que sóc jo el que sempre toco fusto, de que això segueixi així. Doncs mira, com tot està bé, com tot va bé i com no ens hem de preocupar d'aquestes coses, et vull proposar una segona secció, d'acord, que havíem pensat aquí amb l'staff, que és que t'anem a proposar 3 jugadors i tu ens has de dir qui vols que tiri un penalti, qui vols que et faci 1 contra 1 i qui vols que t'ajudi en defensa, vale? Vale. Farem o sea, jo et diré, el penalti… Jo et dic, aquest jugador, i tu dius, aquest jugador, pues, el penal. Vale. Vale? O a l'1 contra 1. O vale. Vull que m'ajudin en defensa. Vale, pero el que me ayuda en defensa es contra el que me hace 1 contra 1 o en general. No. Vale. A ver si porque me digues aquest altre més espavilat o no, que no. Vale. Vale, me fa tot el tinom. Sí, i després els comentem, vale? Vale. La primera. Vinicius, Pedri i Griezmann. Vinicius? 1 contra 1. Pedri? Defensa. Griezmann? Penalti. Vale. Uf, no me l'hagués imaginat així. Ara ens ho expliques, això. Va, els teus companys. Carlos Martín, Álvaro Sanz i Pablo Ramón. Carlos Martín. Carlos Martín, 1 contra 1. Vale. Álvaro Sanz. Que m'ajuda a defender. Vale. I Pablo Ramón? Penalti. Després et preguntaran, eh, quan tornis cap allà. Vinga, va. Ronaldinho, Roberto Carlos i Rooney. Penalti. Penalti… Aquí ja hi ha mala mena per escollir, eh? Rooney. Vale. Roberto Carlos. No, que et fot dintre la porteria a tu i a tot qui vulguis. 1 contra 1. Roberto Carlos. Aquesta és millor també, que es pot dir igual. Que t'ajudi en defensa. Ronaldinho, és que… Ben dit. Va, fem última. Dels porters. Claudio Bravo, Ter Stegen o Courtois? Claudio Bravo… 1 contra 1. Vale. Ter Stegen, que m'ajuda a defender. Vale. I penalti Courtois. Vale. Jo vull tornar a la primera, perquè m'has deixat bastant sorprès. Hem dit Vinicius, Pedri i Griezmann i has dit que Vinicius l'agafes per al… Has dit… Com ho havies dit? Creo que 1 contra 1, sí, però a lo mejor… Creo que era… si lo puedo cambiar es Vinicius penalti. Vale. Pedri, 1 contra 1. Sí. I Griezmann… Defensa. Sí. Sí, no? Sí. Pedri, además, me hizo 1 contra 1 y no quiso chutar.
Ah, sí, me'n recordo. Se la dio a Braithwaite, que la tenia al lado. Para que marcara que era el 4-1 ahí en Cornellà. Es verdad, me acuerdo de eso. Bueno, me acuerdo porque está enganchado a la tele, porque me hiciste sufrir bastante, me vas fer patir bastant. Però bueno, els teus companys, el Carlos Martín, has dit que prefereixes l'1 contra 1. No m'he apuntat. Sí, Carlos 1 contra 1. Sí, no. Porque lo conozco ya. Sí, saps. És el màxim golejador de l'equip, és el 6 de la Lliga. Sí, buenísimo. Pero ya... Está fichado. Lo conozco. ¿Vale? En cambio, Álvaro me puede ayudar a defender y PR, que es Pablo Ramón, sí, mejor que tire el penalti. Que no lo he visto tirar un penalti. Imagino. A los otros dos sí les he visto y sé que los tiran bien. Entonces, prefiero a PR. Vale, va, para acabar, para parlar una mica dels teus companys, que no ho hem tocat i així anem tancant el programa. ¿Tema motes? ¿Tens algun mote al vestuario? Yo, sí. Bueno... Ra, me llaman Ra, pues... Hòstia, por acortar un poco y... Home, per si li dius el Pablo Ramón PR, el sí. Pater Ra. ¿Y algo bueno, gracioso o no? Bueno, gracioso. Está Gabri, que es Snake, que es muy, muy finito y se mueve muy rápido y... Sí. Y eso... A mí me llama... A ver, yo es que siempre he sido jabalí, por sí. Ser de las planas, hay muchos jabalís y... Y ahora pues también viene a... Como anillo al dedo porque... La afición del Mirandés son jabatos. Ja, això ho he vist també. Sí, et va perfecte per guanyar-te l'afició i per tenir l'afició al cantó, eh? Jo perfecto. I hi ha algun... I va, ja per tancar, hi ha alguna anècdota així del vestuari que diguis tu... Tal, si vols deixar alguna evidència ara pots aprofitar, nah. Si vols amb alguna pulla. Fa moltes pulles al vestuari? Sí, sí. Me lo guardo, esto... Hi ha alguna... Però feu moltes... Realment t'explica'm si feu... Hi ha moltes... Ai, hi ha bon rotllo, no? Entenc que sí. Hi ha bon rotllo. Sí. Ah, somos tan jóvenes que... Uau, somos, todos clar, del mismo, joves. Somos todos del mismo estilo, claro. y no tal. No hi ha el veterano, que no puguis. Claro, no está... És que tu ets el veterano que no podem claro, tocar, y... A ver, ahí me dicen que soy un poco vinagre y así, pero... Ja tens cara de poma, tu, quan entres així. No estàs per aquestes tonteries, tu, ja. Soy una persona mayor, ya. L'altre dia em va sortir per TikTok el vídeo del Piqué, que no sé què, me'n recordo que explicava l'anècdota que va a l'Ebre, i em portava unes sabates, i que li agradava molt, va agafar i li van cremar. No, ves, ese tipo de bromas nosotros no hacemos. Tio, jo vaig pensar, és que a mi, no sé, a mi no em faria... Jo mato el paio que m'ha fet això. No, nosotros... No, más tranquilo, nosotros pues... jugamos... a la tech ball y así, pues pullitas con sí. Eso y pues de pasar por debajo. ¿Y al míster se suma o no? ¿O el míster es más...? Sí, el míster le gusta. Al míster le gustan las bromitas. Sí. O sea, en cierta medida, pero si ve que estamos haciendo alguna broma o algo, pues le gusta ver y se ríe. Ah, y... muy bueno también, porque al final te no gaire claro, més... Claro, es joven, sí. Es muy joven. Es l'Ancelotti, potser, encara. Yo... Senyor, tira cap allà. Claro, però no. Bueno, doncs, Ramon Juan, si et sembla, ho deixem avui aquí, que ja portem una bona estona. Quedem pendents, com sempre dic, amb els meus convidats, que vinguis quan s'acabi la segona volta i ens expliquis què tal l'experiència, si et sembla bé. Nosaltres, per part nostra, sempre portem un regal, sempre, ja et dic. Ho estava pensant, a veure, el dia que siguis suplent, però no vull que siguis suplent, però... Que no. Però, per si jo què sé, mira un dia que estàs allà a la porteria i fa molt de fred, i dius, hòstia, què faig jo, no m'estan atacant, m'estic avorrint, a les cames tinc fred, que porto mitges curtes. Lo que hablábamos antes, no? Que... Exacte. T'hem regalat aquí una sudadera Eurofitness Sound, per qualsevol moment que tinguis, i si no, com m'has dit tu, que allà fa molt de fred, pues sempre van bé això, i sempre anirà bé una. I tenim l'últim regal, perquè a dia d'avui... Ah, està xula, eh? Que no te la robi. És mi càmera? Que no te la robi. Està guapa, eh? Ai, al públic, perquè potser algun dia les venem o les regalem o fem un sorteig. Està guai. I per a Miranda, bien, eh? Sí, perquè demà has dit que fot fred allà i va malament una tèrmica de més. Ara, doy gracias de estar aquí en Barcelona, però ara en diciembre ahí, cuidado. Has tingut una xacateta, collons, pots sortir fora i no fa tant de fred. I si et sembla, perquè com aquests dies estàs per aquí, que és Nadal i tot plegat, perquè no perdis l'acostum d'entrenar-te i després ens vingui i m'enviï un missatge a l'Alessi de escolta, aquest xaval no ha fet res. Que no, que no el conec. Però bueno, et regalem això, que són 3 mesos gratuïts als nostres centres Eurofitness perquè puguis venir i puguis entrenar i puguis posar-te com un jabato i perquè tornis allà... Un jabato de verdad, eh? Ah, exacte. I et fotis com un muro si no és que ja ho ets. Així que això és per tu també. I si et sembla, hi ha alguna cosa més, alguna cosa que vulguis explicar, que em deixi, que sempre pregunto. Tot bé. Ens hem quedat bé. Yo creo que bien. Yo creo que ha ido bien. I tant. No quiero liar-la ahora. No, ho has fet molt bé. T'has separat molt bé. No t'has fotut amb una polèmica. Que muchas gracias. La verdad que un detalle.
a tu per venir, com sempre. Llavors, si et sembla, tanquem el programa. Gràcies a tots per haver estat aquí al nostre programa. Gràcies un altre cop per la vostra confiança. Esperem veure-us en qualsevol dels nostres altres programes. Ja he dit que vindrà qualsevol altre dia a explicar-nos més anècdotes, que ja us diem, perquè se'ns acaba el temps, que si no ens quedaríem xerrant tot el dia. Així que moltes gràcies. Això que es diu de like, subscríbete, comentaris i aquestes coses. Ens veiem un altre... Com tu saps, com estàs acostumat, això, allà. Allà, like, aquí abajo, van, és el que vulguis. I res, ara sí. Moltes gràcies. Ens esperem veure-us aviat. I... Ciao. Adéu. Adéu.